momento de despedirme de ustedes, agradecerles todo lo que hicieron por mi persona y por mi materia. Recuerdo los regaños que les daba, recuerdo sus risas, sus juegos, sus reportes, pero más recuerdo el momento en que ustedes supieron seguir adelante. Parte de ustedes se va conmigo. Los felicito de corazón, de veras. Espero que un día alcancen el éxito que toda persona necesita. Los quiero mucho. Gracias. Mis estimados alumnos, muy buenos días. Muchas felicidades por haber culminado esta etapa en su vida. Están por iniciar una nueva faceta en la que tendrán que poner todo su empeño para salir adelante. Durante este ciclo escolar, cada vez que se les hizo sentir presionados, cada regaño, cada llamada de atención, fue hecho pensando en su bien. Como pueden ver, cada una de estas canas tiene nombre y tiene apellido, y está firmado por cada uno de ustedes. Los voy a extrañar. Muchas felicidades. Jóvenes, muy buenos días. Somos tus tutoras favoritas y queremos, más que nada, desearles felicidades, agradecerles el que nos hayan permitido compartir con ustedes tantos momentos alegres, de tristeza, de alegría. Felicidades, nuestros mejores deseos, y espero ustedes también nos guarden en su corazón como nosotros lo haremos en el nuestro. Felicidades. Muchachos, muchas felicidades por esta meta que lograron alcanzar. Estoy muy orgullosa de ustedes. Gracias por esos aprendizajes que me dejan, por esas experiencias vividas día con día. Les deseo lo mejor, hoy y siempre, mucho éxito en los planes que tienen a futuro. Muchachos, les deseo todo el éxito del mundo, que sigan cumpliendo todas sus metas, que se propongan, muchas felicidades, se les va a extrañar, los quiero. Chavos, buenos días, gracias por permitirme compartir con ustedes ese tiempo tan bonito. Fueron 2 años muy buenos con ustedes, yo espero que los hayan disfrutado y les deseo lo mejor. Los voy a extrañar mucho, pero siempre voy a estar para ustedes. Gracias. Buenos días, muchachos. Pues solamente me resta desearles éxito, felicidad, que todo lo que se propongan lo logren. Y por ahí nos estaremos viendo. Lo recuerdo con cariño. Ahí estarán guardados en el baúl de los recuerdos, en el corazón, en la mente. Y que Dios los bendiga. Felicidades. Y por parte de toda la escuela, queremos darle las gracias por su servicio, por estar siempre para nosotros y ser una gran persona y un gran maestro. Siempre creo que va a ser ejemplo de muchas personas y creo que eso es demasiado importante para todos los jóvenes porque va a estar marcado en su corazón y mucho más en esta generación que usted viene saliendo con nosotros. Espero un éxito para usted y que todo lo que desea se logre y pues muchas gracias. A ustedes, alumnos de tercero, vayan a donde vayan, tienen ustedes las armas ya para volar, las alas para triunfar donde quieran. Solamente hay que recordar una cosa: si ustedes quieren lograrlo, lo pueden lograr. Si no lo quieren lograr, ahí estaremos a la mitad del camino. Donde vayan, van a triunfar, porque es cuestión de espíritu, es cuestión de que su alma se libere totalmente al infinito y llegar a lograr las metas más extraordinarias y más nobles. Jóvenes de tercero, que siempre vayan por el camino correcto. Agradezco a todos, los momentos que nos permitieron compartir con ustedes. Y como dijeron ya los alumnos y las alumnas participantes, una vez al CUNES, siempre al CUNES. ¡Felicidades!